Hola, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad, en el tercer día de retos de puntos y motivos, vamos a tejer tulipanes en realce. Es una propuesta muy linda, muy bonita, para tejer todo lo que se les ocurra. Puede ser vestidos, blusas, camisolas, salidas de baño, de todo. Acá, por ejemplo, en este motivo entraron tres tulipanes, pero a medida que ustedes pongan más múltiplos, en la medida que ustedes saquen para una prenda, van a entrar muchas más flores, por supuesto, ¿sí? El múltiplo de este motivo es 16 más 13. Esa es la referencia para tejer este hermoso motivo. Súper, súper calado. Esta iniciativa viene de la mano de mi colega y una divina amiga que yo tengo, que es Nora, del canal Nora Teje. Y ya las invito y los invito a ustedes, caballeros, a unirse también al canal de ella, que ella teje también crochet y dos agujas. Y muchos me han pedido tejer dos agujas. Yo no tengo acá mucho lugar para enseñarles a tejer dos agujas y por eso yo solo hago crochet. Y también hace frivolité. Y ella tuvo esta iniciativa de aggiornar a otros colegas a tener esta propuesta de tejer durante 7 días diferentes puntos y motivos, ¿sí? Y yo me uní a ella en esta vanguardia de tejer también. Así que bueno, yo también le diré a otros colegas que se unan y participen también de esta hermosa propuesta. Repito, vayan al canal de esta simpática amiga de Nora Teje, ¿sí? Y comenzamos la clase de hoy. Yo ya le hice un bordecito, no lleva este bordecito, pero yo se lo hice, ¿saben por qué? Porque yo después lo encarpeto, lo pongo en un folio, desde que yo empecé, guardo todos mis puntos así, porque si yo olvido algo, yo ya tengo escrito algo, ¿sí? Ahora yo enseño, pero antes aprendía algo y escribía y ya tenía como referencia el motivo. Y esa picardía o tips no lo perdí. Sigo guardando el retacito y el texto. Entonces yo ya lo guardo así, con una alfiler, lo encarpeto en un folio con el texto, a pesar de que tengo el video hoy, ¿sí? Pero sigo haciendo eso. Bueno, vamos a retirar esto de acá para que no moleste más y se pueda ver bien el video. Tejo siempre con hilo 100% de algodón y vamos a hacer una cadena base. En este caso, como es un motivo, no saco medidas porque no voy a hacer una prenda, solamente voy a hacer un motivo y voy a hacer 16 más 13, voy a hacer 32 cadenas y comenzamos. Retorcemos un poquito hacia nosotros y hacemos la cadena de seguro para trabar el hilo y comenzamos a hacer cadenas flojas. ¿Por qué? Para que después en la próxima vuelta podamos ver bien dónde nos metemos. Y hacemos una, dos, tres, cuatro, cinco, así hasta tener 32 para una muestra. Una vez que tengo las 32 cadenas que son la muestra 16 más 13, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente. Cargo el ganchillo, que es un número 3 que no se los dije, para tejer un hilo 100% de algodón de 2 milímetros, que es un resto, ¿sí? Voy a saltar en la base después de la tercera cadena, 1, 2, 3, aquí
En la cuarta cadena salto ese punto y aquí con doble lazada, ay, doble lazada, en el quinto lugar voy a hacer un punto alto doble. ¿Sí? Separamos con tres cadenas. Nuevamente punto alto doble y en el mismo lugar lo realizamos. Y nos queda así. El principio es un punto alto y una V corta con punto alto doble separado por tres cadenas. Volvemos a cargar el ganchillo con lazada doble, salteamos tres lugares y en el cuarto lugar repetimos el motivo. Tres cadenas de separación y clavamos en el mismo lugar. Doble lazada, uno, dos, tres lugares y en el cuarto, ahí, repetimos el motivo. Tres cadenas para separar y volvemos a cargar la aguja con doble lazada y hacemos el punto alto doble en el mismo lugar. Vamos a realizar estos motivos hasta llegar al final. Y terminamos con un punto alto doble aquí en la última cadena. Nos quedan dos cadenas al final. Al principio es una sola y al final son dos. El motivo queda así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Y un punto alto doble de cada lado. ¿Sí? Aquí. Al principio es simple y al final es doble. Giramos. Y ahora vamos a trabajar con puntos altos simples. Una, dos, tres cadenas para el primer punto alto y una cadena para separar. Acá en el medio de las cadenas, las buscamos bien, hacemos un punto alto sencillo. Una cadena para separar y entre medio aquí, buscamos bien el orificio y hacemos un punto alto. Una cadena y aquí entre medio de las tres cadenas hacemos un punto alto. Una cadena y aquí entre medio hacemos un punto alto. Una cadena y así vamos a ir repartiendo los puntos altos separados por una cadena. Y en el último punto acá 1, 2, 3, 4, aquí en la última cadena hacemos el punto alto, sencillo. Y nos tienen que quedar 14 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Damos vuelta. Y ahora empezamos con puntos altos doble. 1, 2, 3, 4 cadenas para el primer punto alto doble. Saltamos la cadena esta que está acá, doble lazada y vamos a trabajar aquí. Y hacemos un punto alto doble. Separamos con tres cadenas. Y hacemos el punto alto doble aquí. Ahora vamos a trabajar aquí, ¿sí? En el centro, o sea,
haciendo en el ángulo o en el medio de este triángulo que está aquí abajo. Y entonces acá vamos a hacer 5 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que hacemos es que coincida el dibujo, ¿sí? Junto con este otro. Ahora hacemos lo mismo con este otro que está aquí. Pero en vez de hacer este dibujo, vamos a hacer este que está acá, aquí. En este punto alto sencillo, vamos a hacer este que está acá. Y lo repetimos. Tres cadenas y un punto alto doble. Hacemos lo mismo con este. Nos guiamos con la parte de abajo. Tres cadenas y hacemos la otra mitad del punto alto. Y ahora vamos a hacer este otro que tenemos aquí. Un punto alto doble, tres cadenas. Aquí está bien grueso porque el hilo es grueso. Lo hice así para que se vea bien. Y ahora toca hacer este tulipán, que todavía no se ve bien porque faltan las florcitas. Y las vamos a hacer aquí. Entonces, hacemos así. Acá vamos a hacer 5 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí vamos a hacer este mismo triangulito. Tres cadenas y el punto alto doble que lleva. Y terminamos en la tercera cadena que está acá, porque eran puntos altos sencillos. En la tercera, porque venía separado con una cadena, ¿sí? No hay que equivocarse, si no queda torcido. Acá está la tercera, el cuarto punto de cadena de separación. Entonces, 1, 2, 3 y la cuarta cadena está acá. En la tercera ahí hacemos el punto alto doble. Y nos queda así el dibujo. ¿Sí? Igualito de un lado y de otro. Giramos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto de cadena 4, 3, 4. Ahora hacemos dos cadenas de separación y en el mismo lugar un punto alto. Entonces queda un triangulito como acostadito. Todavía no se ve bien, pero ya se va a ver. Aquí donde tenemos los 5 puntos altos, vamos a hacer las florcitas del tulipán, pero con lazadas. Cada uno llevará 3 lazadas, 2 y 3. Y recién ahí, perdón que hice lazada doble. Ahí, 1, 2 y 3. Y recién ahí las pasamos. ¿Ven que el triangulito ahí se acostó? Y recién ahí pasamos una cadenita. Con el siguiente punto hacemos 1, 2
y 3. Y hacemos una cadenita. El siguiente, hacemos lo mismo. 2 y 3. Cadenita. Con el siguiente, 1, 2 y 3. Y ahí tenemos 1, 2, 5. Y este es el 5. 2, 3. Bien. Ahora lazada doble y tenemos que hacer los triangulitos estos entre medio. Ahí. 3 cadenas. Y clavamos acá la otra mitad del triangulito. Ahora tenemos que trabajar acá. Hacemos el punto alto ahí. 3 cadenas y la otra mitad aquí. Ahora tenemos que hacer las florcitas con lazada. Aquí, 1, 2 y 3. Y las pasamos. Una cadenita de separación. Hacemos la siguiente. 2 y 3. Una cadenita de separación. Y así con las otras 3 restantes. Después que hicimos todas las florcitas con lazada doble, saltamos este dibujo y buscamos la cuarta cadena que está acá. Y hacemos un punto alto doble, una cadena de separación y otro punto alto doble en el mismo lugar. Porque es el triangulito que está inclinado. Está inclinado acá y está inclinado acá. Ahí se aprecia, ¿sí? Giramos y hacemos lo siguiente. Levantamos 4 cadenas para el primer punto alto doble. Acá, entre medio, hacemos un punto alto que se apoya aquí, 3 cadenas y un punto alto aquí mismo. Y ya tenemos el primer triangulito, ¿sí? Doble lazada, buscamos la florcita del medio. Y ahí hacemos el segundo triángulo. 3 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. Ahora hacemos el punto alto entre medio. 3 cadenas. Doble lazada y el otro punto alto al costado. Nuevamente, entre medio. 3 cadenas. Y así vamos a ir repitiendo. Doble lazada. Y hacemos aquí un punto alto, 3 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. ¿Sí? Doble lazada y buscamos las 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y ahí el punto alto. Y les voy a mostrar lo siguiente. Habíamos hecho al principio un punto alto aquí
Hicimos el primer motivo aquí en el huequito. En el medio de la flor hicimos un motivo, entre medio otro motivo, en el medio otro. Aquí antes de las flores un motivo, en el medio de las flores tenemos 1, 2, 3, 4, 5, en la tercera va un motivo, después de la última flor va un motivo y en la cuarta cadena va un punto alto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué tenemos 7? Porque es un motivo y como empezamos, continuamos con la misma cantidad. Esa es la referencia por el múltiplo que tenemos en este momento, ¿sí? Si ustedes cuando van a tejer una prenda sacaron una medida, esta cantidad va a variar según la medida que ustedes sacan. Solamente les explico eso para seguir, ¿sí? Esta medida nos guía sobre esta que vamos todo bien. Seguimos. En la siguiente vuelta, lo que tenemos que hacer son, hicimos estos son los puntos sencillos. O sea, tres cadenas para el primer punto alto sencillo, una cadena que separa. Entonces, aquí, entre medio, hacemos un punto alto. Lo que vamos a hacer son los famosos cuadraditos, ¿sí? Hacemos una cadena y un punto alto aquí. Una cadena, un punto alto aquí entre medio. Una cadena, un punto alto aquí entre medio. Una cadena, un punto alto aquí en el medio. Así hasta el final. Recuerdan que aquí, ¿a dónde estábamos? Acá teníamos 14. Entonces acá tenemos que tener también 14. Bueno, así quedó conformado lo que sería el dibujo del tulipán. Ahora lo que vamos a hacer es un repaso donde verán que se repite los motivos y la flor. La flor se va a cambiar de lugar. Cuanto más medida ustedes le pongan a una prenda, la flor va a intercalarse. Ahora la flor se va a quedar acá. Pero cuanto más medida tenga una prenda, por ejemplo, no sé, 45 centímetros, va a estar por todos lados. Y eso es la belleza del punto. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es cambiarla de lugar a la flor. Lo que hacemos es lo siguiente. Puntos altos, cuatro cadenas. Dos, uno, dos, tres, cuatro cadenas. Y vamos a hacer doble lazada y aquí, porque me lo está mostrando, va el triángulo. El primer punto alto doble, tres cadenas y el punto alto doble en el mismo lugar, ¿sí? Ahora tenemos que hacer una serie de tres. Uno, dos, tres. Entonces salto acá y me lo está pidiendo aquí. Y ahí mismo lo hacemos. Ya me lo está pidiendo el mismo dibujo. Es solamente mirar y observar hacia abajo dónde es que está. ¿Sí? Y ahora vamos aquí, porque me lo está mirando acá, ¿ven? Y ahí vamos. Otro dibujo más. Tres cadenas. Y otro punto alto doble aquí. Y ahora hay uno solo aquí. Y esto significa que tengo que meter los cinco puntos altos doble. Entonces, hacemos eso.
Uno, dos, tres, cuatro y cinco. El motivo va a quedar encerrado entre tres. Y ahora me lo está mostrando aquí. Y tengo que hacer otro triángulo. Tres cadenas. Y ahí. Y acá me muestra otro. Y acá me muestra otro. Así que los dejo a que ustedes hagan estos dos motivos. Empezamos con un punto alto. Aquí. Doble. Y con tres motivos. En el medio empieza la mitad de la flor, tres motivos y un punto alto doble. Damos vuelta. Estamos en el repaso y la flor se empieza a multiplicar. Hacemos una, dos, tres, cuatro cadenas para el primer punto alto doble, dos cadenas para separar. Y en el mismo lugar se hace un punto alto doble. Recuerdan que es el triangulito que se acuesta aquí. Solamente observar hacia abajo qué es lo que viene, ¿sí? Entonces, ahora se hace el triangulito que va entre medio. Observando, se van dando cuenta. Aquí entre medio viene el triángulo. Tres cadenas y el punto alto doble que va acá. Acá se repite. Tres cadenas y corresponde la otra mitad del triángulo. ¿Ven? Entonces, en esta vuelta tendríamos lo que sería dos triángulos y medio, ¿sí? Y ahora vienen las lazadas. Son tres para la florcita. Dos y tres, separadas por una cadenita. Vamos a la segunda. Una, dos y tres. Una cadenita. Una, dos y tres. Una cadenita. Una, dos y tres. Una cadenita. Vamos con la última. Una, dos y tres. Y ahora tenemos que hacer los triángulos aquí. Doble lazada. Y hacemos tres cadenas, la mitad del triángulo y ya quedaría completado. Ahora el otro triángulo, tres cadenas y completamos. Ahora tenemos que venir acá a la cuarta cadena, una, dos, tres, y aquí a la cuarta hacemos un punto alto doble, dos cadenas y un punto alto doble aquí. Y nos queda como acá, ¿ven? Los triángulos inclinados. Giramos. Para la última vuelta del motivo, que ya está aprendido, y hacemos una, dos, tres, cuatro cadenas, y hacemos lo siguiente. Doble lazada, y entre medio del motivo hacemos el triángulo. Tres cadenas, y completamos.
Vamos al otro y entre medio ahí hacemos el triángulo. Y ahora vamos aquí, acá mismo. Y vamos al centro del pétalo, que es el tercero, aquí, y hacemos un triángulo. Ahora vamos aquí, tres cadenas y completamos. Y ahora resta solo terminar el final con un punto alto. Bueno, amigas, amigos, espero que les guste. Así quedó el final. A este le hice borde porque ya les dije que lo guardo. A este no precisa. Ya les dije que lo hice en hilo grueso para que se vea nomás. Está en ustedes si lo hacen en grueso o en fino. Pero está divino. Ya les dije, esto se va a aumentar cuanto más grande sea la medida. Va por todos lados la flor y queda divino. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que tenemos en todos lados la misma medida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, si ustedes hacen bien las cosas según la cantidad de puntos con el múltiplo, ¿verdad? Siguiendo una medida tomada con respecto a una delantera y a una espalda, siguiendo el múltiplo, no van a tener ningún problema. Y van a lograr cosas fantásticas con este punto. Bien logrado, porque es bien bonito para hacer de todo, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente precioso. Espero lo hagan y me digan en comentarios en qué usarían este precioso punto tulipanes en realce divino, la tercera propuesta del reto de puntos y motivos de los 7 días que propuso mi amiga y colega Nora, ¿sí? Si tienen redes sociales, no olviden de suscribirse a mi página de Facebook, Gabriela Amor por el Crochet, y a mi grupo, Gabriela Delicadezas al Crochet y Dos Agujas. Si aún no se han suscrito a mi canal, están a tiempo, siempre están a tiempo, siempre tienen una linda oportunidad de hacerlo. Y también tienen una hermosa oportunidad de invitar amigas o amigos a participar de estos hermosos encuentros. Los puntos y motivos serán por 7 días, después vamos a trabajar más que en serio, vamos a hacer una hermosa puntilla y después vamos a hacer el mantel, como les dije hace 2 días a las amigas y amigos que me siguen en el canal. Y después seguiremos haciendo prendas preciosas como siempre les tengo acostumbrados. Les mando una hermosa sonrisa para todos ustedes, muchas bendiciones y nos vemos mañana con una linda sorpresa.